Estuvo difícil, pero por lo reñido Brasil-Ecuador, pues a pesar de que la verde-amarela intentó poner condiciones y se fue arriba en el marcador, le costó tanto que el gol de Militao llegó apenas fue por la pelota parada. E igual, así todo, Brasil no parecía tan estable. Es más, daba la sensación de que si Ecuador se animaba, se lo empataba, y así sucedió después de este taponazo brutal de Ángel Mena. Estuvo muy peleada esta categoría, pero se lo lleva al final Uruguay-Paraguay. Pues básicamente después del gol de la Celeste no pasó mucho más. A la albirroja le costó horrores armar una jugada y patear al arco. Y pues si le sumamos que salió lesionado Almirón, pues aún peor, ahí sí, nada que hacer. Argentina pues destruyó a Bolivia, no se guardó nada y superó de principio a fin a una selección que pasan los años y no hay forma que mejore. Sensacional el gol del Papu, parecido al que Morata le hizo a Croacia, luego la torpe Bolivia hizo un penal, ay Dios, Dios, el penal que hizo, y pues Messi lo cambió por gol. Y luego la misma pulga picó para el 3-0. Posteriormente la albiceleste se relajó un poco y pues llegó el descuento por medio de Saavedra, el mejor de la verde. Pero pues ni modo, se enojó Argentina y pues cayó por fin el gol de Lautaro. Perú, que fue de menos a más en la fase de grupos, aunque hay que decir que en esto ayudó Venezuela y su enorme incompetencia, pues se la pasó llena de miedo, nunca modificó su esquema, no se atrevió y marcó decididamente mal en todas las pelotas paradas. De hecho, así llegó el gol de la Cobra Carrillo, que está volando, ¿eh? En resumidas cuentas, la blanquirroja encontró un mediocampo confiable, un delantero sólido y una confianza que venía como extraviada, pero como casi siempre en las Copas América, pues la recuperó. El triunfo de Uruguay, al que se le vio muy tranquilo. Se reencontró con su juego, dominó a su manera, sí, pero dominó las acciones del partido. Y pues a decir verdad, nunca sentí que peligrara el triunfo celeste. El empate de Ecuador, pues antes del partido en el ambiente había como una especie de goleada. Pero para nada, la tri corrigió los problemas, las imprecisiones y la falta de decisión que había tenido en el primer tiempo. Y consiguió en la segunda mitad meter en un lío a Brasil. Solo tocaba animarse. Y para hablar de la tabla de posiciones, cómo finalizó todo, tenemos aquí al gran Bruno Garcés. Bruniño, ¿cómo estás, Bruno? Hola, ¿cómo estás, Brandon? Y persona del Palabra de Gol, estoy, es un placer estar acá. Y mira, tengo que llamar a la atención porque yo soy seguidor del Palabra de Gol y me inspiro con los videos de Palabra de Gol, por eso un placer estar acá. Ay, muchas gracias, Bruno, es un honor, Bruno, que está lleno de historias, Bruno, sensacional, Bruno. Vamos a mirar aquí ya la tabla de posiciones, así quedaron las cosas. Bruno, ¿qué puedes comentar de este formato, de los grupos, de los equipos? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué podrías destacar? 5 equipos, se clasifican 4, muchos partidos que no tenían, definía nada, solo la posición de algún equipo, entonces tiene que morir este formato de Copa América. Lógico, se esperaba mucho más equipos, pero se esperaba una Copa América un poquito más fuerte. Me gustaba cuando tenía 16 equipos, llamaba equipo de América del Norte, de CONCACAF. Así me gustaba la Copa América, ¿no? Esta Copa América con apenas 10 equipos, 2 grupos de 5. Mira, uno se quedó fuera de cada grupo, quedó Bolivia y Venezuela. 20 días para sacar ahora a Bolivia y a Venezuela, que esa fue la reflexión que nosotros hicimos. Este formato hay que sepultarlo, Bruno, ¿sí o no? Sí, hay que morir. Tiene que morir en esa Copa América, que no se juegue nunca más así, nada de 5 y 5, no, nada, nada de eso, absolutamente nada. O para que tenga mayor sentido, pues que clasifiquen los primeros 2 de cada grupo, así al menos le meteríamos candela a la cosa, ¿sí o no? Sí, tenemos más disputas y los partidos serían más difíciles también. Este Paraguay-Uruguay que tuvimos ahora, horrible. Más horrible. Horrible, pero si tuvieran 2 clasificados, sí, tenía más disputa, por eso ese formato para mí tiene que morir. No, malísimo, malísimo este formato. También pues hay que tener en cuenta que esto tomó a la CONMEBOL por sorpresa, toda la caída de los invitados, los cambios constantes de sedes. También ha sido muy criticado, Bruno, el estado de las canchas en Brasil, aunque hay que tener en cuenta, como tú lo mencionabas, que para la gente en Brasil casi que la Copa América es algo anecdótico, ¿no? No, mucha gente en Brasil, aquí en Brasil no está ni ahí con la Copa América, no la ves. Inclusive está pasando el Brasileirão, un campeonato brasileiro, y lo están, nadie quiere ver Copa América y todo, y los estadios, mire el estadio que Brasil jugó frente a Ecuador, el Estadio Olímpico de Goiânia, casi nadie juega ya. Hay un equipo de la Serie D, de la cuarta división de Brasil. Por eso que fue que lo usaron, de los poquitos en donde no se juegan, en donde no juegan, digamos, en Brasilia, como pues no hay, pues entonces juguemos ahí. También lo mismo en Cuiabá, sí, lo mismo en Goiânia. Por eso la cancha es mala, porque no se juega, no se trabaja ya. Entonces no están ni ahí. Entonces, a ver, pero no, la verdad que, pero espérame, espérame.
espérame, no tendría más sentido que la cancha esté mala si está muy trajinada, si está muy usada, pero es que si tú me dices ahí no juega casi nadie, ¿por qué están tan malas, Bruno? O sea, ¿porque nunca hubo mantenimiento y hasta ahorita se acordaron de hacerles mantenimiento? No, la verdad, porque el Estadio Olímpico, mira, Guayana como que recibir la Copa América, no esperaban, fue de última hora. Entonces, ¿por qué no escoge una ciudad? Se juega el fútbol en este estadio. Mira, aquí en Brasil podría escoger a Belo Horizonte, tiene dos estadios, el Mineirão y el Independencia. Sí, pero me parece que había problemas políticos salubres por ahí, me parece. Sí, me parece que el tema era por ahí. Entonces encontraron lo que bien les prestaron. Sí, lo que tenía. Era lo que tenía. Brasil, ¿sabes qué se me hace? Siempre nosotros hacemos este chiste entre nosotros, que Brasil llegó y dijo, antes agradezco a vos, que prestamos estadios, porque nadie quería Copa América. No, Chile aquí fue muy criticado por el presidente que aceptó, porque aquí la cosa no va bien, Brendan. No, no se puede aceptar esto. Por eso la selección casi, casi no juega esta Copa América, porque es un absurdo que está pasando en Brasil. Aquí hay varios problemas. Ay, qué lío. Pero bueno, sigue la Copa América, porque aquí, como todo, continuamos. No sabemos cómo, pero continuamos. Aquí todo es así. Entonces... Sí. En ese estilo, vamos a mirar los cuadros. Mira, aquí está el cuadro y tú lo estás mirando ya en este momento también. ¿Qué piensas? Primero, finalmente empieza la Copa América. Por fin. Ahora sí, los partidos que se le sacan sangre. Ahí sí. Y así, ahí vamos a tener, para mí, el partido más difícil son de ustedes. Ay, para sí. Mí, Colombia, Uruguay, para mí el bueno, equipo, el no, juego no más te difícil. No te me adelantes, porque ya vamos a entrar, ay Dios, ya vamos a entrar a ese momento complicado. Tuvieron que pasar muchísimos días para que por fin arranque la Copa América y tengamos estos duelos en donde van por todo. Y así vamos a las predicciones aquí en Palabra de Gol. Bueno, Bruno, es momento de tirarse al agua, de lanzarse con todo. Mientras tanto, la gente está viendo el historial, en cómo estamos en tema de historial. Recuerden que esto solo es enfrentamientos directos en Copa América, ¿sí? Si de pronto algún partido no sale y tal, no, es que aquí solo tomamos en cuenta enfrentamientos directos por Copa América. En Argentina, Ecuador, ¿qué piensas de ese cotejo? ¿Quién va a avanzar a la semifinal? No, Argentina se está arreglando. Argentina se está arreglando y Ecuador vino de más a menos. Entonces, estaba jugando muy bien la eliminatoria, tenía algunos buenos partidos frente a Colombia, nos vamos a recordar de mucho de esto. Sí, no, pero igual lo puedes recordar, no, tranquilo, no hay problema. Sí, sí, pero después el equipo va mostrando, para mí, es claro, porque lo vi así Alfaro en Boca, lo vi así en Huracán, es muy, muy limitado su plan de juego, entonces muy limitado, entonces depende mucho de los jugadores que tengan una buena noche o entonces una buena tarde. Y ahí sí podrían jugar un buen partido. Para mí Argentina es favorito, para mí pasa Argentina, a pesar de Ecuador tiene una buena generación. Si sale Alfaro del equipo, para mí tiene condición de llegar al Mundial, porque tiene buenos jugadores. Esta generación que llegó al sub-20 del Mundial, fue el tercer lugar, espectacular. Si trabaja bien esta generación, te puede hacer muy difícil el Mundial de Qatar. El problema es el entrenador, para mí, limitado, y por eso Argentina pasa. Tengamos en cuenta que Ecuador le complicó el partido a Brasil, pero también porque Brasil había hecho muchos cambios, tantos cambios que hasta yo me estaba confundiendo con Brasil, qué intentaba hacer, porque era bastante confuso. El único que no entró fue Neymar, porque luego metió, todo eso fue muy extraño, y Ecuador complicó a ese Brasil, y pues por ahí está la esperanza de que también pueda complicar a Argentina, pero Argentina cerró muy bien la fase de grupos, es cierto, enfrentó a Bolivia, que Bolivia pues va básicamente no suma nada en Conmebol, pero hizo lo que tenía que hacer. Apareció Messi, también hizo gol Lautaro, viene con confianza. Viene sobre todo livianito, ¿no, Bruno? Argentina viene livianito porque pues no tuvo un partido de mucho roce, de mucho choque, va a tener sus días de descanso tranquilo. Y yo creo que también aquí va a avanzar frente a Ecuador, que de por sí hay que pues valorar que avanzó unos cuartos de final después de 5 años de ausencia, porque no había estado en cuartos de final en el 2019, sí en 2016, aunque fue eliminado por Estados Unidos, una cosa insólita. Pero aquí está Ecuador de nuevo, al que le cuestan las Copas América, y yo creo que aquí también le va a costar y se va a ir ante Argentina. Bueno, Bruno, pasamos al siguiente. Uruguay contra Colombia. ¿Qué piensas de este duelo, este cotejo? Que muchos no lo tenían en los planes por lo bien que había jugado Paraguay ante Chile, pero que al final Uruguay remontó. Sí, Uruguay no jugó mal este partido frente a Paraguay. No jugó Suárez y parece que el equipo jugó más suelto. Entonces, sí, lo veo Uruguay de menos a más. Había partidos de Uruguay que se jugaba un 4-4-2 flojo, que poco llegaba al ataque. Y Suárez y Cavani lejos de todo. Entonces, este equipo que lo vi con frente a Paraguay es distinto de este Uruguay. Entonces, Tavares a veces está intentando encontrar el equipo correcto para jugar esta Copa América. Y ahí va a tener, para mí, un adversario complicado que a veces...
¿Qué Colombia va a jugar frente a Uruguay? Sí, ese es el problema. Es la Colombia, ¿no?, que jugó, la Colombia que jugó frente a Brasil, que por el VAR y por los problemas de todo, por el problema de Pitana, no le ganó, no le empató, sacó el empate. O la Colombia que le jugó frente a Argentina, o no sabemos qué Colombia va a jugar. Entonces, ese es el problema, pero tiene buenos jugadores. Partido muy duro, muy duro. Quien se equivoca más es que va a salir perdedor. ¿Quién clasifica ahí, Bruno? No me has dicho. Diste muchas vueltas y no me dijiste. Yo, no me dé vueltas, señor. No me amague como Romario. No. yo veo una evolución en Uruguay y si juega como jugó frente a Paraguay, lo veo mejor que Colombia hoy. Tiene ese centrocampo, Valverde, Betancourt, Vecino y De la Cruz y Arrascaeta adelante y Cavani, me gustó la forma como Uruguay propuso el partido, me gustó. Entonces para Bruno va a avanzar Uruguay, yo también pienso que va a avanzar Uruguay, primero porque, bueno, arranquemos del hecho de que cuando se terminó el Uruguay-Paraguay, le preguntaban a los jugadores de Uruguay qué piensan de Colombia, se les veía pero supremamente tranquilos, o sea, ellos saben que Colombia no va a ejercer ninguna oposición, que ya lo difícil pasó, y que esta Colombia no les va a generar mayor problema. Además, como decía Bruno, Colombia es un equipo muy inestable, con mucho lío, como tú decías, no sabemos si vamos a encontrar esa Colombia confusa ante Perú, esa Colombia de ultraataque ante Venezuela o esa Colombia concentrada ante Brasil, no sabemos. Además, la baja de Cuadrado pesa muchísimo, muchísimo la baja, sí, de Cuadrado pesa, es una locura. Uruguay encontró el equipo, preciso encontró el equipo, mejoró cuando ya enfrentara a Colombia, y esto es un duelo totalmente cantado por Uruguay. Colombia no tiene pero ninguna posibilidad ante Uruguay, lo va a intentar, ahí algo hará, pero no, muy complicado. Se sabía que si tocaba contra Uruguay era un duelo muy cantado. Tú eres mitad chileno, mitad brasileño, entonces a ver, juégatela aquí, Brasil contra Chile. Ese es el problema, Brasil es mucho más equipo que Chile, es más equilibrado que Chile. Y Chile ha jugado un poco distinto del equipo de Sampaoli, del Macanudo Pizzi, del equipo de Bielsa, que siempre quiere proponer el partido. Este Chile es un poco distinto, es un Chile que juega mucho en contra, se cierra muy bien, pero cuando va adelante tiene alguna cosa de los pases, de las triangulaciones, todo. A veces lo veo Chile por los jugadores, no por la idea de juego que Lasarte propone a este equipo. Entonces usted vea que a Arangue le gusta pasar, porque a Vidal le gusta pasar, Sánchez también. Entonces un Chile que todavía tiene unos chispazos del 2014, 2015, 2016, pero muy poco. Entonces, por eso veo Brasil mucho más equilibrado. Para mí, quien gana esta Copa América, quien se defiende mejor y que ataca con eficacia, con eficiencia. Y por eso, para mí, Brasil pasa, porque Brasil no pasa sustos, pasa poco susto. Cuando tiene que pasar susto, toma un golazo, como le tomó un golazo del Guajiro Díaz, como le tomó un golazo frente a Mena de Ecuador. Entonces, cuando tiene una falla tremenda de su defensa, pero normalmente el equipo está muy concentrado. Y este equipo no está mirando la Copa América, Brendan. Este equipo está mirando el Mundial de Qatar. Cierto. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. Este Brasil es solvente. Complicó por ratos a Ecuador, y eso creó un Brasil con muchísimos cambios. Y es cierto, contra Colombia se complicó un rato, pero al final lo terminó ganando. Y esto, como es un tema de mata-mata, de eliminación directa, a Chile le cuesta horrores ante Brasil, no solo en Copa América, sino también en los mundiales. Es como su padre declarado. Entonces yo creo que aquí también va a avanzar la verde-amarela. Y avanzamos también nosotros, pero a la siguiente llave, Perú contra Paraguay. Un duelo en el que Paraguay llega diezmado, no se sabe muy bien si Almirón podrá o no podrá jugar. Lo vimos bajito también ante Uruguay a la selección albirroja. Se va a enfrentar ante esta blanquirroja que viene en alza, Bruno. Ese partido también lo veo un poco como Colombia. Tanto Perú contra Paraguay. Este Paraguay me sorprende de Toto Berizzo, porque yo imaginaba a Toto Berizzo, asistente de Bielsa, un equipo ofensivo, como sí, trabajó, ¿no?, en O'Higgins, como trabajó en Celta de Vigo, pero no, este Paraguay se defiende todo momento. Es solo defensa. Y ataca con poca claridad. Sí, y con no elabora jugadores. Casi, le cuesta. Se no, nota. Le cuesta. Entonces, Almirón va a hacer mucha falta si no juega, porque necesita mucho de los hermanos gemelos, Romero, necesita de Almirón, necesita de otro jugador que te genere un poquito más, que saque la de las líneas. Y Paraguay necesita de esto. Su defensa es muy buena, pero es muy poco. Y Perú, ¿qué Perú vamos a ver? El Perú que enfrentó a Venezuela, el sí, Perú que jugó frente a Brasil, también. Perú vive una situación parecida con Colombia, el Perú que remontó el partido frente a Ecuador, porque jugó un pésimo primer tiempo y después el segundo tiempo fue muy bien. Entonces, Careca tiene que encontrar todavía su equipo, está renovando varios jugadores, salió varios jugadores como Edson Flores, Paolo Guerrero, Farfán, todos se fueron. Advíncula no pudo jugar esta Copa América. ¿Dónde estaba La Padula?
¿Dónde estaba la Padula? Entonces, algunos jugadores que ha encontrado Perú que se está arreglando, pero tal vez esta Copa América sea muy, muy temprano para este equipo se encontrar. O sea, ¿tú crees para que Paraguay lo pasa Paraguay? Lo va a complicar Paraguay. Para mí pasa Paraguay. Para mí pasa Paraguay. Yo más o menos tenía eso en la cabeza cuando te estaba escuchando, porque siempre está como esa sensación de este Paraguay molesto, ¿no? Este Paraguay que puede que no tenga mucho juego, pero te aparece en alguna. Entonces, bueno, Bruno dice que pasa Paraguay. Yo sí me voy a ir completamente a la contraria con Bruno. A Paraguay no le vi ni una idea ante Uruguay, y si no está Almirón, yo creo que ahí sí agarra sus maletas y hasta luego. Y este Perú viene con confianza, encontró un delantero sólido, encontró los extremos que le sirven, y me parece que Perú puede avanzar ante Paraguay. ¿Cómo crees que te puede ir? Recuerda, tuvimos predicciones casi iguales. Entonces, como siempre le digo a un invitado aquí, si me va mal, te llevo al infierno conmigo. Entonces, básicamente... Figura. ¿Cómo crees que te va a ir? Tía, lo único que tengo un poquito de dudas es justamente donde no estamos de acuerdo. Sí. Paraguay y Perú. Aquí están ya las apuestas, aquí ya está todo dicho. Como siempre, Bruno, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Brandon, y es un placer estar en Palabras de Gol. Es una inspiración ustedes para mí. Fue un placer hablar de fútbol con ustedes. Y me sigan, Bruno Garcés. Y el canal Sudaca Brasil. Hace rato queríamos comentar con un brasileño, ¿sí? Porque normalmente comentamos con ecuatorianos, peruanos, tal y todo el cuento, pero no con un brasileño. A veces complica el tema del idioma un poco, aunque estamos practicando portugués un poco y vamos poco a poquillo. No, Brenda, você fala muito bem português. Não se preocupa, não. Você fala muito bem português. Eu me entendo. No, mentira. Muchas gracias a Bruno por estar, muchas gracias a todos ustedes, y ya saben que todo lo que esté pasando en los cuartos de final lo estaremos comentando aquí en Palabra de Gol América. Listo, Bruniño.